buenas noches ya desde el pabellón Menorca, donde dentro de un minuto aproximadamente dará comienzo el partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Regular de la de Plata, que enfrenta a los equipos de Lestia Menorca y al Fútbol Club Barcelona. Un partido donde el Menorca, pese a un dubitativo comienzo de temporada, ha encarrilado 4 victorias consecutivas, claro, y parece ser que se está codeando con los mejores. También contamos hoy con los comentarios de nuestro buen amigo y compañero Oriol Humet. Oriol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como comentaba, un Menorca Basket que de momento está consiguiendo una buena racha de victorias consecutivas. Sí, 4 victorias consecutivas que le han catapultado a la tercera posición de este grupo de Le Plata. Un partido hoy muy interesante, con la mejor entrada de los últimos años, con cerca de 4.000 personas en el pabellón, mucho ambiente y seguramente un gran espectáculo. Esperemos que así sea y vamos a ver los 5 iniciales de los conjuntos por parte del Lestia Menorca. Lo harán con el 10 Otegi, con el número 40 Adrián Méndez. También vemos a Okeke, juega también Hernández y nos falta el número 6, Gabriel Serra. Sí, Xavi Hernández de base, con Biel Serra y Adrián Méndez de aleros, y por dentro Okeke y Urcotegui. Bueno, pues va a empezar esto. Por cierto, los árbitros del partido, Pérez Córdoba y Cortés Falla. Primer balón que consigue recuperar el Lestia Menorca. Juega Hernández para cierre Okeke. ¡Dentro! Esto es lo que quiere el público de Menorca. Estas acciones espectaculares de su número 0, Okeke. 9-39-2-0 para Lestia Menorca. Juega ya transición rápida. El Barça se queda corto en este penetración a canasta. El jugador Hernández ahora posteando, tienen, recupera el rebote, pero el equipo menorquín. Hernández intenta deshacerse del acoso de los rivales. Okeke va a perder. Recupera pero la pelota el Menorca. Juega Muñoz, Hernández intenta jugar con Muñoz. No están acertados ninguno de los dos conjuntos. Recupera pero la pelota Menorca. Otegi, Urcotegi, no. Pero Muñoz nuevamente se hace con el balón, tranquilizando el juego. Hernández botando con la mano derecha. Busca el bloqueo de continuación de Okeke. A punto de perderla Otegi, media vuelta de Otegi, se queda corto. Balón para el Barça. Dos ataques muy trabados del Basket Menorca, al límite de la posición y sin poder anotar. Nuevamente juega el Barça en ataque, lo prueba desde la posición de tres, intentaba el triple Sisic. Comentar que por el Barça juegan Marcos, Font, Sergi Martínez, Paul y Sisic. Ahora ha puesto la mano Muñoz y el balón será para el Barcelona con 8 segundos de posesión. Seguimos con el 2-0 que se ha producido en un instante. Esta acá está tapón de Okeke. Es un espectáculo este jugador, la verdad, ya no lo habían comentado. Los dotes de
puerta atrás. Y falta personal del 20. Decíamos los dotes de intimidación de Okeke, que es el máximo taponador del equipo, con 1,7 tapones de media en el campeonato. Bueno, pues ahora ha habido la primera falta personal de Sidic. Ha anotado el primero, la señorita Muñoz. Segundo, no, se queda corto. Rebote para el Barcelona. Ataque Fernández, Sidic. Juega el triple, no, rebota. Pelota para el Estia Menorca. El lanzamiento de este último triple. Un inicio de partido con muy poco acierto, con ataques elaborados, pero acabando con tiros muy forzados. Ahora se le anota una nueva falta personal al Barcelona, en esta ocasión al jugador número 6, David Font, perdón, a Juan Ignacio Marcos, que será la primera. Pelota para Muñoz. Intenta jugar con Urkotegui, no encuentra compañero. Al final se ha comido la posesión el Menorca. Buena defensa de anticipación por los jugadores del Barça, y Méndez no ha visto ninguna línea de pase. Bueno, pues nuevamente juega Marcos, intenta la penetración, nuevo tapón de Okeke, y van dos consecutivos. A lo mejor se le quitan las ganas de intentarlo. Pelota para el atacar de fondo el Barcelona. Así, sí. Marcos nuevamente ante el Muñoz. Martínez de tres, no. Balón para Okeke. Están todas el jugador del Estia Menorca. Hernández. Y ahora sí, falta personal. Creo que es la segunda de Marcos, segunda falta personal. Cambio en el Barcelona. Entra el número 0, Badío, y se sienta Marcos con dos faltas personales. Méndez. Pelota para este Menorca. Luego Hernández. Intenta la penetración, la canasta, saca para Urkotegui, lo prueba de tres, no, rebote para Okeke, que por allí pasaba, Okeke de dos, tampoco, Otegui, ahora sí, el segundo rebote para Urkotegui. Y consigue sus primeros dos puntos el jugador del Estia Menorca. Mal lanzamiento a... Ahora falta personal nuevamente. Muy mala selección de tiro por parte del Barcelona, ¿no, Uriol? Bueno, el tiro anterior había sido un tiro librado después de dos bloqueos. Este tiro es un poco fuera de posición, pero está claro que hay una sequía anotadora grande por parte del Barça. Sí, porque llevamos casi 4 minutos, 0 puntos. Pero bueno. Nuevamente juega el Estia Menorca en ataque. Hernández intenta zafarse de Badío. Juega Okeke. Hernández nuevamente. 6 segundos le quedan al Menorca. Otegui. Ha habido lucha. Pero vemos, supongo que el balón se va para el Barcelona. Ha marcado lucha el árbitro, pero la posesión será para el Barça. Balón para el Barcelona entonces. Hay cambio, no.
decía que había cambio. Y rectifican los árbitros y ahora marcan fin de posesión. Con lo cual mantendrá la flecha el Barça para posteriores ocasiones. Bueno, pues balón para el Barça. Badio, ahora es el encargado, el director de juego azulgrana. Badio juega con Gullini. Y ahora ha habido una falta personal. Méndez, primera falta del... y primera falta del Menorca. En estos 5 minutos y... cuando faltan 5 minutos y medio para llegar al final del primer cuarto, 5-0. De momento, pobre resultado. Hernández, Badio, a punto de... o prueba de tres, el Barça ahora sí. Triple de Gollini. Nuevamente Hernández, director del juego menorquín. Hernández intenta zafarse de su marcador Otegi. Pero una defensa bastante fuerte. Okeke. Reclamaba falta personal Okeke. Transición rápida del Barça. De tres, triple nuevamente. Y se pone por delante el Barcelona. Pues son las cosas que tiene el básquet. Con dos acciones de triple acertado el Barça se ha puesto por delante en el marcador, 5-6. Rodríguez ha sido el autor de este segundo triple del Barça. Y si hace no llega a un minuto, estaban 5-0, ahora ya pues ponen por delante el equipo azulgrana. La pelota será para el Estia Menorca. El colegiado a Urcotegui están dialogando todavía, supongo, alguna acción anterior. Y juega ya el Estia Menorca. Méndez intentando jugar a punto de hacer pasos. Otegui intenta la penetración. Urcotegui buscaba la falta personal y la ha encontrado. Del Badji. No, se lo señala a Fernández, finalmente. Y el Barça, con solo 4 minutos y medio, 5 minutos y medio jugados, ya han entrado 4 jugadores de refresco. El Basket Menorca mantiene el 5 inicial. Lanzamiento de tiros libres para Urcotegui. Veamos. Pone el punto número 6 en el marcador. Empate a 6. A falta de 4:38. Evidentemente ya el Barcelona en bonus. Y también anota el segundo Otegui. 7-6. Nuevamente uno arriba el Barcelona. Este Menorca, perdón. Badio para Fernández. Se hacen un pequeño lío los jugadores del Barça. Finalmente la recupera el Barcelona. Buena acción viniendo desde atrás. Badio ya anota los puntos, que vuelve a poner uno arriba al Barcelona. 7-8. Hernández, Méndez. Méndez intenta encontrar a un compañero, mete la mano el jugador del Barcelona, iniciaba un contraataque. El pase no fue bueno. Y pelota nuevamente para el Estia Menorca. Juega Hernández. Botando el balón, falta, pedía falta personal. Otegui. Falta. Paso. Personal en pasos. El público protesta esta decisión arbitral. Parecía falta, la verdad, pero el árbitro manda. 7-8, 3:36 para el final del primer cuarto.
Juega Baggio. Ya ha entrado Pitu Fernández en el equipo menorquín. Intentaba el rebote en el ataque. Badoí, Fernández, Otegui dentro fuera, media vuelta de Otegui. Y anota Otegui dos puntos. Nuevamente en ataque el Barcelona. Poste bajo, pelota para Hernández. Hernández intenta jugar con Baggi. Intenta nuevamente el lanzamiento exterior el Barcelona. Falta, digo yo. Rebote para Otegui. Juega Pitu Fernández. Pitu Jiménez, perdón. Se encuentra solo Otegui. Falta personal. Y además habrá un tiro adicional para el jugador del Menorca, Urko Otegui. Gran pase de Pitu Jiménez sobre Urko Otegui, que ha recibido un bloqueo ciego y ha aprovechado el pequeño espacio que le ha quedado para anotar. Bueno, pues cambio en el Menorca, se sienta Serra y entra Corbacho. Cambio de aleros en el equipo menorquín, mientras Urko Otegui dispone de este adicional, 11-8. Ventaja de Lestia Menorca, a falta de 2.35. También anota Otegui. Está empezando a hacer daño Urko Otegui en la pintura visitante. Juega Baggio. Baggio. Martínez. Willy. Pero nuevamente Jiménez. Otegui buscando el bloqueo. Pitu Jiménez intenta la penetración a aro. Falta personal. Y nuevamente jugada 2-1. Puede ser para Estia Menorca. Inteligente Pitu Jiménez en esta última acción. Primera falta personal de Rodríguez, jugador del Barcelona. Cuando hay un cambio también en el Barcelona, se sienta Fernández y acaba de entrar Tendero. Vamos a ver el lanzamiento adicional de Jiménez. También anota. 5 arriba, este a Menorca, este a 15, Barça 10. Roba la pelota Muñoz. Vaya tapón le acaban de colocar al jugador del este Menorca. Pitu Jiménez intentando calmar los ánimos. Se le escapa la pelota al base menorquín. Balón para el Barça cuando hay un nuevo cambio en el Estia. Se sienta Okeke y entra el dorsal 23, Weber. Y también hay tiempo muerto en la pista. Y este a 10 la falta de 1.39. Como decíamos, el Barcelona más cargado de faltas personales. De hecho, el Menorca solo una, Méndez. El Barça tienen dos Marcos, una Font, dos Fernández, una Rodríguez y una Golny. Algo que puede pesar si se alarga el partido, no piensa que el Barça hace bastante impresionante. También que el Menorca hoy tiene una importante baja en su equipo. Garros. Bu.
Arbute, Chema Arbute, se lesionó la muñeca, tendrá un mes de baja, al menos un mes antes de que vuelva a volver a las pistas de básquet. Se va a reanudar el partido para que se juegue este minuto 39 que queda. 15 a 10. Ventaja para el Estia Menorca. Balón ya para el Barça. Juega Marcos. Marcos Diego. Nuevamente Marcos. Balón interior para Carretero. Puedo hacer pasos. Pedían pasos. Los jugadores del Menorca, lanzamiento de tres. El Barcelona, el rebote, pero en un ataque para Pazzui. Marcos nuevamente. La recupera Corbacho. Para el Menorca, Tito Jiménez. Botando el balón Jiménez. Cuenta nuevamente a Méndez. Méndez, Otegui. Nuevamente Méndez. ¡Dentro! Buena jugada, tuya mía. Otegui, Méndez. Y si no lo llevamos mal, son los, de momento parece que son los únicos que no han descansado en el Menorca, ni Otegui ni Méndez. Juega Marcos, se para, lanza de dos, no, rebote en ataque, finalmente para el Menorca. Dicen los árbitros que el balón para el Estia. Cuando hay cambio nuevamente de base en el Barcelona, se sientan a Marcos y entra Rodríguez. Tiene que sacar la pista donde cayó el jugador del Barcelona, Baggi. Balón para el Estia Méndez. Le da prácticamente el balón en la mano a Pito Jiménez, intentando llevar el tiempo del partido. Prácticamente lo que queda es lo que le queda de posesión al Menorca. La última posesión. Y mira por dónde va Otegui. Atención al Barça, lanzamiento de tres de nuevo. Casi anota. Final del primer cuarto. Cuando llegamos al final de estos primeros minutos de partido, Estia Menorca 19, Barça 10. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. ¿Qué es Covington, no? Es de Leonardo Covington. A punto de reanudarse, de dar comienzo este segundo cuarto, estos segundos 10 minutos. Recordamos, 19-10, vence el Estia Menorca al Barcelona.
Rodríguez, Fadji, Fadio, quita la penetración a la canasta, muy bien, la canasta pasada, anota Fadio, Pitu Jiménez, encargado de momento todavía de conducir el ataque menorquín, intenta buscar compañero, encuentra Corrington que ha entrado en este segundo cuarto, ahora para Corbacho, Otegui, que todavía sigue en pista, no ha descansado todavía ni un minuto. En ataque nuevamente, posesión para el Barcelona. Hernández, jugaba para Juli, Fabio, Juli, Rodríguez, intenta la penetración, se para, ha visto un poquito de sitio y ha dicho, ahí voy yo. Balón, el último ha sido en tocar, ha sido Gebert por parte del Estia Menorca. Por lo tanto, la posesión será para el Barça. Mayo, carretero, tienta la penetración. En ataque, no señalan falta en ataque. Carrington. Juega Pitu Jiménez. Jiménez botando el balón. Buena asistencia para Urcotegui. Y dos puntos más la bestia. La visión de Pitu Jiménez otra vez. Eran bloqueos para que saliera Corbacho a tirar. Y ha aprovechado Otegui la ayuda de su hombre para quedar solo. Y Pitu lo ha visto. Ahora ha habido falta personal de Lestia Menorca, Covington. Primera falta de Covington y primera de Menorca en este segundo cuarto. Sacará de fondo el Barça, 21-12. Capicúa en el marcador. Adiós. Rodríguez. Intenta la penetración. Y anota finalmente el Barcelona Carretero. Carreño, perdón. Carreño juega nuevamente Pitu Jiménez. Intenta la penetración. Ve agujero Jiménez. Se equivoca en el paso atrás. Y pierde la pelota nuevamente el Estia. El del Barça. Lo prueba de tres y lo consigue. Segundo triple. Ha sido Juli. Y ahora viene una falta personal del Barça. Que será la primera falta personal del 88, Carreño. El balón será para Pitu Jiménez. Jiménez, Corbacho, nuevamente Jiménez. Intenta salir del bloqueo Corbacho, se la juega de tres. Triple de Corbacho. No se le puede dejar solo con la mano que tiene. Ha habido bien la ayuda, pero después, en la recuperación, su hombre no ha llegado y ha podido tirar solo. Ya lo dice, que quien tuvo, retuvo. Y ahora contesta el Barça con otro lanzamiento de tres. No, el rebote para Urcotegui. La lanza tiene el contraataque. Nuevamente Corbacho. Pide calma Oriol Fallés, técnico del Estia Menorca. Rodríguez, pero ha habido falta personal de Pitu Jiménez. Y ahora en cambio, se sienta por primera vez Urcotegui y entra nuevamente Okeke. Lanchi juega para Rodríguez, intenta la presión, vuelve atrás. Juega Juli Lanchi nuevamente de tres.
Lo dan los colegiados, otro triple del Barcelona. Juega Covington. Encuentra ataque. Se le va a señalar en ataque al jugador. Sí. Falta clara de Covington. El defensor estaba clavado y ha impactado contra él. Bueno, pues será segunda ya. La falta de Covington y se acerca nuevamente el Barça al Menorca, 24-20. Y aunque parezca que Menorca domina el partido, acciones sí, puntuales del Barça sí. Y especialmente los cuatro triples que han anotado, pues hacen que la diferencia sea exigua, solo 24-20. Bueno, pues juega nuevamente el Barça, patio. El Covington juega el poste alto para Sisi. Mario nuevamente encuentra agujero. Y esto va a ser campo atrás. Por la buena defensa del Barcelona, del Este Menorca. Pide calma a Diego Campo, a su equipo, porque bueno, a veces. Yo creo que un se poco de pausa frenada. Ayuda a la buena ejecución. Nuevamente, Pitu Jiménez con el balón en las manos. Intenta encontrar al compañero. Encuentra agujero. No sé si va a valer estos dos puntos. Sí han valido los dos puntos. Lanzamiento adicional, segunda falta de Rodríguez y Pitu Jiménez en el 4-60. 26-20, 6-11 para acabar este segundo cuarto. Amplía Pitu Jiménez un punto más. 6 puntos ya para el jugador de Bestia. Sí, que intenta la penetración medio gancho, bien, jugada a tablero. Esta ataque del conjunto catalán. Jiménez con Covington. Intenta hacerse penetración de Covington. Okeke. No, finalmente rebote para el Barça, sí, se hace con el rebote. Para Blancho, penetración y es marcha. La jugada al partido, ¿eh? Esta sí. Contraataque llevado por el centro. No ha sobrepasado a su hombre, no ha llegado ninguna ayuda. Y bueno, el más bajito lo ha metido para abajo, ¿no? El más bajito de todos, bueno, sí, de ellos, claro, el más bajito lo ha conseguido. De momento, ahora hay tiempo muerto. Solicitado por Uriol Pagès, viendo que el Barça se acerca o no consigue desplegarse el Menorca, 27-24. A falta de 5 minutos y medio para llegar al descanso. Y de momento el máximo anotador del partido es Urko Tegui, con 13 puntos por parte del Este Menorca. Y por parte del Barcelona, Patio con 9 puntos. Los dos técnicos ya han dado instrucciones oportunas. Veremos cómo se reanuda este después de este tiempo muerto. Balón será para de fondo para el Este Menorca. Ebert encuentra a Hernández. Prefiere jugar con Covington, pero pierde nuevamente el Menorca. La defensa presionante, esta defensa que hacen los jugadores azulgranas, está causando serios problemas, la verdad, al Este Menorca. Patio. Sí,
Martínez, perdón. Perdón. Para Carreño. Carreño de dos. No, rebote para el Menorca finalmente. Carrington. Ya juega Pito Jiménez. Intenta zafarse en el marcador. Se va Pito Jiménez el marcador. Corbacho. Habrá tres tiros libres. Porque ha habido falta personal. Creo que de Carreño. Sí, segunda falta personal de Carreño. El lanzamiento de tres. O sea, tres tiros. Para Corbacho. Que amplía su marcador. Cuatro puntos ya. Y sigue sumando. 29-24. Tercer lanzamiento y tercera anotación. Seis puntos ya, Corbacho. Radio. Tienta penetración, Cicic. Balón para el Menorca finalmente. Se hace con el Corbacho, Jiménez. A punto de perder el lapito, Jiménez. Busca compañeros, encuentra Thornton de tres. No. Y la pierde el Menorca, dicen que los árbitros que ha tocado un jugador azulgrana. Piden que se siente los ayudantes del banquillo catalán. Balón para Corbacho. Corrington. A la desesperada el Menorca lanzamiento. No ha sido bueno este ataque del este a Menorca. Recupera el balón el Barcelona. Patio de tres, triple. 12 puntos ya el jugador azulgrana. Máximo anotador del partido con 12 puntos después. Junto con Urcotegui, que lleva 13. Y goleador interior ahora para Okeke. Falta personal de Carreño. Se le va a señalar a Carreño, será la tercera. Si es a Carreño, claro. Efectivamente, cambio en el Barça. Se sienta Carreño con tres faltas personales. Y entra nuevamente Marcos. Cuando hay lanzamiento de tiros libres para Okeke. Continuas rotaciones en el equipo del Barça. Gente que participa a pocos minutos y vuelve. Anota Okeke. 31-27. Mira el tablero, coge aire. Lanza el segundo, también. De uno se lo dan, reclamaban de dos desde el banquillo menorquín. Finalmente dan un de uno. Patio. No anota ahora de tres. Rebote para Corbacho. Ahora ya juega nuevamente Pitu Jiménez. Intenta buscar un compañero, encuentra Covington. Corbacho, defensa, presiona. Corbacho pasa atrás. No ha podido anotar el intento de triple del jugador de este Menorca. Ahora ha puesto el pie Pitu Jiménez. Cuando hay tiempo muerto en la pista.
Se va a reanudar el partido con balón para el Fútbol Club Barcelona. Marcos intenta jugar con Rodríguez. Nuevamente Martínez, Marcos. Dentro, fuera, se acerca Martínez al aro menorquín. Media vuelta. Balón para Fernández. Falta personal de Pitu Jiménez. Segunda de Jiménez. Cuando hay cambio ya vuelve a entrar Hernández en el Menorca. Cambio de base. ...32-27... ventaja en el marcador para este Menorca. Marcos, entra la penalización, lo prueba, dice que 3 a tablero. Triple del Barça, 32-30... cuando juega Hernández ya. Chauqueque, ha habido falta personal. Primera de Martínez. Y ahora regresa Matadí, un jugador que había estado aquí la temporada pasada, pero debido a la lesión. El jugador del equipo de Menorca ha vuelto aquí al pabellón. Ok, que vamos a ver el lanzamiento de este tiro. No anota. Se queda el marcador 34-30. Ventaja del Menorca, siempre menos ese 5-6. Que comentábamos al principio del partido. Ahora había otro tapón de Queque, pero han señalado falta personal al jugador del Estrella Menorca. O Queque, que es la primera. Mario no anota el primer lanzamiento. Radio. Tenemos el segundo lanzamiento. El pase de Barcelona, así anota. Ya el cambio en el Barça. Se sienta Marcos y entra Rodríguez. Juega ya Hernández por parte del Este Menorca. Hernández con Corrington. Natali, Corrington. 3 segundos. Parece que sí. Se han pitado 3 segundos. El colegiado. A Covington, creo. No, Covington no puede ser porque estaba con el balón. La verdad que causa confusión cuando un árbitro dice una cosa y el otro otra cosa. Sí. 34-31. 3 arriba Menorca. Juli, Marcos. Que anota finalmente Sisic. Para acercar al Barça más todavía. 34-33. A uno se pone el conjunto azulgrana. Hernández pide ayuda en bloqueo a Matadí. Juega Corbacho. Corbacho, falta personal de Didi sobre Matadí. Una falta de veteranía. Eso me ha parecido a mí.
Y ahora cambio, entra nuevamente Urko Tegui, se sienta Okeke. Cuando hay lanzamientos para Matalí. ...34-33... anota el primero. 35-33... primer punto de Matalí. También entra el segundo. Baggio. Martínez. Isid, no. Rebote en ataque para. Finalmente se la lleva Matalí. Le roban la cartera. Rodríguez. Para la canasta. Y habrá lanzamiento de final después de esta falta de Matalí. Lanzamientos para Martínez. Lanzamiento adicional, no anota el rebote. Pelota será para el Menorca. No, para el Barça. Parecía que había dado en un pie del jugador del Barça, pero no. Allí a punto de robar Corbacho. Reclaman ataque, finalmente se hace con el rebote Hernández. Juega ya, marca jugada el director del equipo de Menorquín. Otegui, muy lejos del aro, Corbacho. Se da lo mismo lo lejos que sea, pero no anota. Estaba muy, muy encima, estaba el jugador del Barça. Imprecisiones ahora por uno y otro equipo. Este contraataque del Barcelona se ha resuelto con un rebote para Matalí. Juega Hernández. 13 segundos para que acabe este segundo cuarto. Buena jugada ahora. El Menorca, 2. Y no le ha salido el alley-oop al Barça de milagro. Bueno, bueno, llegamos al final de estos dos primeros cuartos. Este a Menorca 38, Barça 35. Volvemos cuando empiece el tercer cuarto. Hola, buenas. Yo me llamo Martín y me diagnosticaron una enfermedad mental. Tengo esquizofrenia paranoide. Tengo un grado de discapacidad del 36% y soy trabajador de la Fundación para Personas de Discapacidad de Menorca. Trabajo de jardinero en la brigada del ayuntamiento. Hacemos las urbanizaciones de Ciudadela y Cala Galdana. Y bueno, tengo 40 años y aquí estoy. ¿Cómo conoces el proyecto Mate al Estigma? Lo conocí a través de una página web de un diario digital, Menorca al Día. Un día ahí mirando, pues vi que salía un artículo que salía el gerente de la fundación, Andreu Hernández, que habían firmado un acuerdo, la Fundación Estia, el club y la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, que había entradas para los enfermos mentales y un descuento para discapacitados. Y me puse en contacto con el club, escribí un mail, llamé por teléfono, se puso Oliver y a partir de ahí pues me facilitaron las entradas para ir a los partidos. Y acudes a los partidos, ¿qué te aporta acudir a los partidos? Además de que ya la gente del Estia Menorca y de la Fundación es como una familia para ti. Hola, muchas gracias. Pues lo que me aporta es que no es una obligación, pero me hace. Los fines de semana pues me arreglo para salir de casa, pillar carretera, ir a ver el básquet, ir a ver al Menorca Básquet, al Menorca Estia y nada, a ver ganar al equipo. ¿Qué es lo más importante para ti esta iniciativa? ¿Por qué la recomendarías? La recomiendo porque, no sé, es
lo veo muy positivo, ¿sabes? Que nos den la oportunidad de actividades de ocio, eventos deportivos, que en un momento dado no iríamos si el club y la fundación este no nos lo facilitaran, no nos lo pusieran tan fácil para acudir a los partidos. ¿En qué problemas se encuentra una persona con un trastorno, una enfermedad mental, precisamente para ocupar su tiempo libre? Bueno, el principal problema nos lo ponemos nosotros mismos, creo yo, que a la hora de salir, por ejemplo, a mí muchos años me costó salir de casa. Y no sé, y es una facilidad que presta la Fundación Estella y el Club para, en este caso, para los enfermos mentales. ¿Y crees realmente que se sabe valorar el beneficio que tiene un deporte, una actividad física a nivel mental o a nivel de bienestar emocional? El físico, que es el que a todos se nos ocurre. Hombre, las tiene, porque no sé, es el esfuerzo, superación, constancia, ser constante en, ¿no?, ir a entrenar todos los días, dar lo mejor de uno mismo para que el equipo pueda ganar, que participar también, que es importante, no sé. La disciplina interna de, no sé. ¿Estás siguiendo la trayectoria del equipo? No sé. Sí, bastante. ¿Qué te obliga? Bueno, me obligo yo para... También una cosa que veo positiva es que como familia, como que en mi casa, como que nos... No sé si decir si la palabra... Si es que nos ha unido más, pero es una actividad que la hacemos juntos y eso lo valoro bastante, que es algo que hago con mis padres, en este caso, y... Esta es una de las cosas que cuando la Fundación Estia y Estia Menorca se pusieron en contacto para llevar adelante este proyecto, siempre fue claro, la persona que tiene una enfermedad, un trastorno mental y sus allegados, sus familiares, sí, porque una enfermedad mental, un trastorno mental, igual lo pasa toda la familia, hoy lo pensaba, que la enfermedad en un momento dado afectó a mi casa, no solo a mí, sino a mis allegados, a mi familia directa. Y no sé, y esto es... tiene un punto terapéutico, creo, porque es algo que hacemos juntos y por ejemplo, el último partido que fuimos, el equipo ganó, y aparte de que ha sido el mejor partido que he visto de esta temporada, no sé, uno sale que carga las pilas, ¿sabes? Cargan las baterías de... En el pabellón Menorca, imposible que no se cargue. Exacto, imposible. El que vaya al pabellón Menorca y no sienta ahí el... No sé, el que no vibre, aparte de con el equipo, con el partido, con la afición, se lo tiene que hacer mirar, porque no hay afición más grande en esta categoría. Y quien vea esta entrevista y tenga algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad mental y piense, yo no me veo haciendo esto, ¿qué le diríamos para que lo hiciera? Que tiene que acudir al pabellón a animar al Menorca porque sí, porque le vendrá bien a él y ayudará al equipo también porque todo suma y la afición, como dice el lema, una isla, un equipo, y una isla, un equipo, y no sé, me gusta el lema porque aglutina toda la isla y más con lo de la campaña de matar el estigma, que claro que yo, no como afectado, pero no sé, como usuario, paciente o como discapacitado, como enfermo mental, pues no sé, es de las mejores cosas que me han pasado este año, creo. Wow. La verdad. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahón Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y sobre todo por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos.
nos podremos enamorar una y mil veces. Pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. Claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Natural, sin nada más. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Ser natural es simplemente ser tal y como eres? ...50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coenga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer.
Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. Un minuto queda ya para la reanudación del partido aquí en el pabellón Menorca, entre el Estia Menorca y el Barça. 38 Estia Menorca, Barça 35. ¿Cómo analizamos estos dos primeros cuartos, Oriol? ¿O qué podemos contar lo más destacado de estos dos primeros cuartos? Bueno, un partido que ha ido un poco a rachas, donde hasta el marcador ha sido dominado siempre por el Basket Menorca, pero en momentos puntuales de acierto del Barça, especialmente desde la línea de tres, con un remarcable 40% de acierto, ha hecho que el partido en este momento esté muy abierto aún. Muchas rotaciones por parte del Barcelona. Sí, por parte del Menorca también han participado todos los jugadores disponibles, excepto Timoné, y ahora mismo pues a punto de empezar este tercer cuarto. Pues vamos a ver cómo se les da a los dos conjuntos este tercer cuarto. Por parte del Menorca juegan Méndez, juega también Corbacho, juega Hernández. La repetición del quinteto inicial, cambiando Corbacho por Bielsa. Otegui, primera actuación y primeros dos puntos. Sigue de máximo anotador del partido, el pívot vasco-menorquín, podríamos decir. Urko Otegui con 17 puntos. En ataque el Barça, Marcos, se deshace de su marcador, penetración, rebote para Okeke. Rebote en defensa para Okeke. Hernández se frena, espera la llegada de Otegui. Juega con Méndez. Méndez, Otegui. Otegui intenta nuevamente la penetración. Marcado por Sisic. Otegui no, él mismo recoge su rebote. Tampoco Okeke. Finalmente Sisic. Perdón, era Gulli quien se hace con el rebote, y ahora es para nuevamente el Menorca. Muchas imprecisiones en este inicio de cuarto. Hernández de tres, se ha salido prácticamente de dentro. Vamos a ver si se serenan tanto uno como otro equipo. Un inicio un poco trepidante, con no muy buena selección de tiro por parte de los dos equipos, la verdad. Ahora lo prueba el Barça de tres. No, rebote para Okeke.
Es un seguro este jugador del este Menorca. Cuando juega nuevamente Hernández. O Keke. El poste alto la deja para Corbacho. Intenta armar el tiro. Corbacho de tres, no. Transición, ataque y estático para el Barça. Goli de tres, no. Rebote para Otegi. Se va Otegi directo hacia canasta. Tiene que frenar Otegi. No es su especialidad conducir el balón. Hernández. Otegi. Corbacho. Nuevamente Otegi. Lanzamiento de dos. Dentro. El lanzamiento desde unos 4 metros. Urko Tegui. 19 puntos ya para el pívot menorquín. Juli. Marcos. Recupera Okeke. Hernández, vamos a ver el contraataque del Menorca. La ha buscado bien Hernández, hace falta, creo. Finalmente se la anota. Tercera. Gulni. Balón de banda para el Menorca. Vamos a ver Hernández. Intenta salir del bloqueo Tegui. Balón para Tegui. Hernández, penetración, muy bien Hernández. Buena jugada del este Menorca. Y anota dos puntos más, 44-35. Nueve puntos de ventaja. Casi, casi la máxima, creo. Que es una de las máximas ventajas que ha tenido tanto uno como otro, evidentemente. Casi siempre ha ido por delante este Menorca. 44-35, como decimos, a falta de 7-18. Tiempo muerto en pista. Parcial de 6-0 en este inicio de cuarto, aunque no es una gran diferencia aún en el marcador, sí que ha dado la sensación de no estar metido en el partido y Diego Campos se ha visto obligado a pedir tiempo muerto. De hecho ya lo había pedido anteriormente y lo ha anulado, pero ahora sí que lo ha concedido. Bueno. Los árbitros están allí también en el tiempo muerto. Como decimos, 9 arriba este a Menorca. Y balón de fondo para el Fútbol Club Barcelona. Hernández, con Marcos. Intenta pararlo Hernández. Marcos buscaba el bloqueo de Pachi. Marcos nuevamente. Hernández, penetración de Hernández. Otegi intimida. Balón para Méndez. Media vuelta de Méndez. Otegi, Hernández. Hernández se juega el triple, no. Un pelín corto le ha quedado este lanzamiento. Atención a la Diop. A la Diop perfecto del Barça. Marcos con Baggi. 44-37. Hernández intentaba buscar por dónde colarse en la zona del. Roba nuevamente el Barça. Y ha hecho efecto el tiempo muerto de un campo, ahora parcial sí. De 4-0 a favor del Barça. Sí, sí, ha hecho efecto el parcial, sí, el tiempo muerto, sí. Juega Hernández. Busca un compañero, encuentra a Urko Tegui. Urko Tegui. Intenta el lanzamiento nuevamente de dos, no, ahora no. Rebote para Fernández. Juega Marcos. Marcos ante el Hernández.
la individual de Menorca. Fernández se va a gastar de tres. No, rebote para... Ha puesto la mano Méndez. Y balón será para el Barça nuevamente. Marcos. Pelota en las dos manos, interior. Ahora sí. Para Fernández, finalmente ha sido para Fernández, tío Fernández, quien ha conseguido estos dos últimos puntos. Se pone a tres nuevamente el Barça, 44 este a Menorca, 41 Fútbol Club Barcelona. Méndez, Hernández, se vuelve a jugar el triple. Que no quiere entrar el triple Marcos. Okeke viniendo desde atrás, tapona a Méndez, contraataque del Menorca. No está muy... No tiene las ideas muy claras, creo. Un juego muy revolucionado, sí. Sin buena selección ni de pase ni de tiro. El Barça en ataque. Oggi. Oggi. Fernández de tres. No, Otegi. Vamos a ver quién pone cordura en estos momentos, porque falta personal de Fernández, señala el árbitro. Vamos a ver si Pito Jiménez le da algo de serenidad al juego del Menorca. Antes le salió bien. Cuando salió, cuando entró en el segundo cuarto, creo que fue, dio otro aire al equipo. Veremos cómo le va ahora. Otegi, nuevamente Jiménez. Okeke, Corbacho. Se le resbala la pelota de las manos a Corbacho. Nueva pérdida de balón para este a Menorca. Balón para el Barça. Méndez, entra la penetración Méndez, se queda corto Otegi. Otegi de espalda al aro, intenta acercarse al aro. Falta personal. Sí, falta personal. A tres patrón. A tres patrón. Cuarta de Fernández. Bueno, pues es la cuarta de Fernández. Se sienta Corbacho, que no ha tenido su día. Y también se sentó Okeke. Y han entrado Serra. Y con el 23, Gebert. Lanzamientos de tiros libres para Urkotegui. Anota Urkotegui. 21 puntos ya para Urkotegui. Fernández. Rodríguez. Marcos. Ahora ha habido falta personal del jugador del Estia Menorca. Primera falta del Estia Menorca en este cuarto. Tercera ya de Pitu Jiménez. Eso sí que tiene que tenerlo en cuenta. Marcos tenta la penetración. Pone la mano Pitu Jiménez. Pero dicen que el último en tocar fue el jugador del Barcelona, Marcos. Por lo tanto, balón para el Estia Menorca. Giver es de fondo.
intentado cortar la pelota el Barcelona. Recupera, pero el Estia Menorca. El balón será para Méndez. Está sacando el balón primero. Juega ya el Estia Menorca. Jiménez. Sigue votando, intenta zafarse de su marcador Jiménez. Intenta la penetración, no anota. Contraataque del Barça. Hernández. Radio. Intenta recupera, pero Méndez. Otegui. Méndez. Falta personal, es lo que reclamaba Méndez. Buena asistencia de Otegui. El público intentando ayudar a su equipo. Y recupera el Menorca. Nico Jiménez. Marcando posiciones a sus compañeros. Está jugar con Méndez de tres. Triple de Méndez. 51-10 a 41. Barça 51, Menorca 10 arriba. Nueva máxima ventaja del conjunto menorquín. Cuando evidentemente ha tenido que parar esto el entrenador del Barça, hay tiempo muerto en la pista. Ya las indicaciones tanto por uno como por otro técnico. El balón será para el Barcelona, que sacará de fondo para reanudar este tercer cuarto, al que le quedan 2:17. Bueno, Alvaro Fernández con Rudy Hernández. Marcos Hernández nuevamente de tres, no, rebote para el Barça. Finalmente ha sido Cicic el jugador que ha anotado en ataque. Lito Jiménez para Méndez. Covington. Falta personal. Martínez, Cicic, Juli, media vuelta. Y ahora quien pide tiempo muerto. Jesús Pallá es entrenador del Estia Menorca, viendo que no le ha salido muy bien estas últimas jugadas a su equipo. 51-45, 6 de arriba al conjunto menorquín. Cuando hay tiempo muerto.
repasando los marcadores, sí que sigue Urkotegi todavía con 21 puntos máximo anotado del partido. Por parte del Barcelona, Batio con 13 y Juli con 11. Son los máximos anotadores del conjunto catalán. El este a Menorca, balón para Otegi. Otegi que pueda con Pitu Jiménez, intenta frenarle Rodríguez, pero ahora con Méndez. Méndez intenta la penetración, juega con Jiménez. Otegi, Otegi no anota, pero por su propio rebote. Méndez. No dicen nada, no han pitado nada, no habrán visto nada los árbitros. Ahora sí, buena asistencia para Cicic. Solo dentro de la pintura, anota dos puntos más. 40 segundos para el final de este tercer cuarto, 51-47. A 4 se ha puesto el Barça. Jiménez. Era Serra. Y sí, dentro. Geber anota de dos. Marcos jugando ya para Barcelona. Isic, Marcos recupera a Menorca. 9 segundos le quedan de posesión de tiempo este partido. Saca falta personal. Otra vez saca Petróleo. Urkotegi. Falta personal. De Juli. Cuarta ya. De este jugador del Barça. Nuevamente Otegi, los tiros libres. Ah, con el primero anota. Parece que no ha fallado ningún tiro libre Urkotegi en la tarde-noche de hoy. Segundo, pues si antes lo digo, antes falla. Marcos. ¿Por qué poco no anota esta canasta larguísima Marcos? Bueno, llegamos al final del tercer cuarto, 54 este Menorca, 47 Fútbol Club Barcelona. El proceso de elaboración del queso con denominación de origen Mahon Menorca se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y sobre todo por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer.
Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. A punto de empezar este último cuarto. 10 minutos. Todavía nos quedan de juego, cuando menos. 54-47. Ventaja de Destia Menorca. Radio. Hernández a punto de perder. Radio. Carreño. Rodríguez. Tiene la vuelta, gancho, no anota. Covington ya juega en ataque estático el Este Menorca. Nuevamente Covington. Para. Al final había pisado raya, dicen los colegiados. La pérdida más para Menorca, parece que se ha hecho daño el jugador del Barcelona, Rodríguez, que sigue tendido en el suelo. El choque ha sido fuerte, evidentemente. Y el público aplaude a Rodríguez por su recuperación. Esperemos que no sea nada. Balón para el Barça. Marcos. Vicic. Punto de recuperar el Menorca. O que delante de Zizic. Media vuelta de Zizic. Y anota en semigancho el jugador del Barça. 54-49. Tito Jiménez pide bloqueo a Okeke. Cambia de sitio. Algo forzado el pase para Okeke. Juega en ataque ya el Barça. Hernández. Carreño. Lanza de dos dentro. Se vuelve a acercar el Barça, 54-51. Covington, Jiménez. Se la juega de tres, Pitu Jiménez, no. Rebote para el Barça, Hernández. Bien, Covington que ha sacado esta pelota. Juega Okeke. Pitu Jiménez. Defensa impresionante del Barça. Le roba la pelota a Jiménez. Y vuelve a machacar. Baggio. Y tiempo muerto que solicita Oriol Pagès, técnico del Bar del Este Menorca. El Barça, después de este robo de balón, se ha colocado a un punto. A estos últimos minutos se ha visto como más fresco y con cierta superioridad física al equipo azulgrana, y vamos a ver si eso es decisivo en este final de partido o se impone más la experiencia y el oficio de los jugadores veteranos de Menorca. Veremos cómo se reanuda todo esto. El tiempo muerto que había solicitado Oriol Pagès.
Pero entra en pista nuevamente Corbacho por... Se acaba de sentar, creo que Covington. No. El balón será para el Menorca, para el Estia Menorca. Veremos cómo sale esta fuerte presión que hacen los jugadores de azulgrana. Juega Okeke. Okeke para Pitu Jiménez. Sigue botando el balón el base del Estia. Corbacho. Nuevo robo de balón del Barça. Sisic anota y se pone por delante el conjunto azulgrana 54-55. Alto nivel defensivo ahora mismo del equipo azulgrana y se ponen por delante en el marcador. Y se prepara para salir nuevamente Urkotegui. Jiménez. Bien, Jiménez. Ha encontrado agujero. 56-55. Uno arriba Menorca. Juega en ataque el Barça. Aquí encuentra Okeke. Muy forzado evidentemente por la presión del jugador menorquín. La intimidación de Okeke ha hecho que le sea difícil. Jiménez nuevamente que encuentra agujero. Corbacho de tres. De Corbacho. 59-55. Evidentemente este era el trabajo que se le esperaba a Corbacho. Pisic en ataque el Barça. Marcos de dos, no. Rebote para el Menorca. Covington. Covington sigue botando la pelota. Okeke. Parecía que lo más fácil era meterla, pero no. Marcos se ha equivocado con el árbitro, se confundió. Que sienta cambio en el Menorca nuevamente. Ha entrado Hernández y se sienta Pitu Jiménez. Balón para Tegui. Hernández. Ya juega el base menorquín recién venido del banquillo. Corbacho de tres. No. Ahora no. Rebote ha sido para Badu Rodríguez. Bachi. Hernández. Rodríguez de tres, lo prueba la Barça. Rebote para el Menorca. 59-55. Cuatro arriba el Menorca, cinco minutos para acabar este cuarto cuarto. Marcando jugada Hernández. Covington. De dos. Dentro. Cuando vuelva a haber tiempo muerto. En esta ocasión. Solicitado por parte del entrenador del Barça. 62-55. Ventaja del Menorca. Ha solventado con nota al Menorca esta primera vez que se ha puesto el Barça por delante en el marcador, tirando de oficio, aprovechando y con acierto en el tiro. Otegi que ya se ha ido los 22 puntos. Pero por parte del Barcelona hay tres jugadores que ya pasan de 10. Son varios 15 puntos.
Jolny 11 y Zizic 12. Tres jugadores ya pasan de la decena de puntos. En el Menorca solo Otegi. El solito 22. Balón para el Barça. Ahora Batio. Cuenta la penetración. Aliup. Y anota. Baggi. Falta personal de Hernández. Tercera falta personal de Rodríguez. Covington intenta salir de la presión que realizan los jugadores del Barça, traspasando ya el medio campo. Hernández dirigiendo el ataque menorquín. Hernández, Covington, Otegi, Covington. Falta personal. Esta es una situación que el Menorca ha repetido en todo el partido, aprovechando la anticipación defensiva del Barcelona. Buscan puertas atrás para aprovechar ese espacio que queda cerca de canasta. El Maggi, falta personal del Barcelona. Habrá lanzamiento de tiros libres para Covington. 61-57. No anota el primero. Vamos a ver el segundo lanzamiento del jugador de Bestia. El segundo sí. Intenta presionar Hernández, la subida de balón del Mowgli. Juega al Barça, Rodríguez. Batio. Hernández, Batio. Carreño. Se aventura a lanzar de tres, Carreño. Vaya triple de Carreño. A dos se pone el Barça, 62-60. El público intenta animar a sus jugadores en estos instantes de partido. Juega Otegi en el poste bajo. Vamos a ver la media vuelta de Otegi. Falta personal. Ogli, quinta. Primero eliminado en el partido. Se va al banquillo con 11 puntos. Y los lanzamientos de tiros libres serán para Urcutegui. Se sigue con sus 22 puntitos. Vamos a por el segundo lanzamiento del pívot de Lestia. Lanza el segundo, tampoco anota. Y sigue el marcador 62-60. Falta de 3-20. Romario. El móvil. El Romario. Esta cinta de 3, intenta la penetración. No anota, rebote para Otegi. Corbacho, Hernández.
Lili Hernández botando balón. Corbacho. Okeke. El macho Okeke. Espectacular. El jugador de Lestia. Haciendo evidentemente vibrar a su afición. Juega el Barça. Carreño. Junta la penetración Carreño. Marcos. Pachi. Falta personal de Otegui. Falta personal de Urcotegui. Será la primera. Primera falta personal de Otegui. Se sienta nuevamente Hernández. Y entra en pista Pitu Jiménez. Que recordemos tiene tres faltas personales. Pachi anota. Vamos con el segundo lanzamiento del jugador azulgrana. 64-61, 2-19 para acabar el partido. También anota el segundo. Va a quedar rápidamente Urcotegui. Deja las manos de Pitu Jiménez. Cuando Jiménez pide a sus compañeros, intenta pedir bloqueo a sus compañeros. Corrington se la juega de tres. No. Ahora no sabemos qué han pedido los árbitros. Creo que es que no había tocado aro y han puesto la cuenta nuevamente de 24 segundos. Veremos cómo se reanuda esto. Discusión en la mesa o aclaración de ideas entre las mesas y los árbitros. Veremos cómo se resuelve. Vemos que están bajando segundos en el marcador de finalización de posesión a 2 segundos. Dos segundos de ataque le van a quedar a Lestia Menorca, porque como comentábamos antes no había tocado el balón aro. La mesa dio 24 segundos más. Y veremos, tendrá que hacer un ataque rápido, no rapidísimo. El Lestia Menorca, pero bueno, en baloncesto se han visto cosas más raras. Corbacho de tres, triple. Providencial para los intereses de Lestia, Corbacho. Falta de Otegui. Como comentábamos antes, está saliendo la veteranía de los jugadores del Menorca. Ahora esta falta de Otegui antes del triple de Corbacho. Vamos a ver. Balón para el Barça. Pachui. Intenta la penetración. Anota finalmente. Pachui. Otegui, Covington, Pitu Jiménez. 1 minuto y medio para el final de este primer cuarto. 67-64, 3 arriba al Menorca. Okeke, Covington, de 2. Sí. Marcos, en ataque el Barça. Nuevamente interior. Tapón.
Creo que 50 y pico, 55 segundos. 69, 64, 5 arriba Menorca. Importante para Menorca anotar, importante para el Barça que no anoten. Se comió el tiempo el Barça, el Menorca. Se comió los 24 segundos. Cuando hay cambio, se va Corbacho, entra Méndez. Entra Méndez en el Menorca, se retira Corbacho. Balón para el Barça, Carreño. Ataque rápido, intentará hacer el Barça. Aquí. Anota de 2. 69. 66. 3 arriba Menorca, 25 segundos. Casi un ataque importante ahora para, como igual que antes, evidentemente. Para Menorca importantísimo anotar, para Barcelona importantísimo que no anoten. Hay tiempo muerto en pista. Se va a reanudar el partido después de este tiempo muerto con balón para el Estia Menorca. Recordamos, 25 segundos le quedan a este cuarto. 69 Estia Menorca, 66 Barça. Veamos cómo acaba todo esto. Ninguno de los dos equipos todavía en bonus. Ha vuelto a entrar en pista Corbacho. Falta personal. Ahora sí, el Barça en bonus. Segunda de Badio. Balón nuevamente de fondo. No ha corrido nada al marcador, evidentemente. Algunas décimas. Covington. La pierde. La recupera el Menorca Basket. Lo que acaba de fallar el Barcelona. Y ahora ha habido falta personal, por lo tanto habrá tiros libres. Cuarta de Carreño. Y tiros libres para Gebert. ...69-66... tres arriba Menorca. Dentro el primero. ...70-66... cuatro arriba Menorca. Vamos a ver el segundo lanzamiento de Gebert.
Segundo también dentro. Cambio. Entra Queque. Resulta que ver. El que ha anotado estos dos últimos tiros libres. Hernández. De tres del Barça. No. Tito Jiménez. Contraataque del Menorca. A ver. Se para Jiménez a punto de perder. Falta personal de Hernández. Perdón, de Martínez. El público festejando lo que piensan que es el triunfo, un nuevo triunfo de su equipo. 71-66. Evidentemente, falta de 3 segundos. Tiros libres para Pitu Jiménez. Anota. Nueve puntos ya para Pitu Jiménez. 72-66. Y también anota el segundo. Se sienta Pitu, entra Hernández. Buen partido de Pitu Jiménez. Creo que ha sido uno de los artífices de esta victoria del Menorca. Vale este triple. Creo que sí. 73-69. Al final del partido, Esquia Menorca 73, Barça 69. Nueva victoria del conjunto menorquín, quinta consecutiva, que la afianza en los puestos de liderato. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias y hasta la próxima. Y ahora vemos más.